Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su espacio. Ya saben que nos gusta comenzar con nuestros chicos de la comunidad de secundarias técnicas, nuestros alumnos. Este programa que está dedicado a que los alumnos demuestren qué tan buenos son para los temas, para la conducción. Y bueno, les voy a presentar a nuestros conductores del día de hoy, por favor. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina. Eduardo. Fernando. De este lado tenemos a Luis Ángel. Y Jonathan. Y ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 5. Ah, no, muchachos, ya lo habíamos ensayado y les había salido mejor. Es que los chicos dicen que hoy los levantaron muy temprano y los trajeron así como medio decaídos, pero lo pueden hacer mejor, ¿verdad? Entonces vamos a intentarlo de nuevo antes de que me ponga a pensar que necesitan bailar el pollito pío, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 5. Ah, ¿verdad que se escucha más bonito? Muy bien. Y ellos nos van a hablar de lo que les da esto que nosotros llamamos el orgullo escolar, de por qué se sienten orgullosos de pertenecer, como ya lo dijeron, a la Escuela Secundaria Técnica número 5. Y bueno, vamos a comenzar de este lado porque déjenme les digo, hoy tenemos invitados que vienen de los dos extremos. De este lado tenemos a los chicos de tercero que ya tienen ahora sí que un pie dentro y un pie fuera de la técnica 5, ¿verdad? Lagrimita Remy, ¿verdad? De que ya estamos cantando las golondrinas. A ver, platícame, tú que tienes el micrófono ya, platícame qué se siente ya saber que se termina esta etapa de tu vida para comenzar una nueva. Pues bueno, pues bonito, porque al principio se me hizo difícil, pero luego me fui acostumbrando y todo eso, echándole ganas y estudiando y todo eso. Ah, okay. O sea, el primer grado, como que los inicios a veces cuesta trabajo agarrar el vuelo, ¿verdad? Pero ya tú ya estás listo y preparado. ¿Ya sabes dónde te gustaría cursar el nivel medio superior? Uh-huh. ¿En dónde? En el Poli de San Tomás. De Santo Tomás, oh, wow, o sea, tú vas por lo grande. Sí. Dijiste, no importa, que yo voy a sacar los 120 puntos y no se van a poder negar a mí. Van a tener el privilegio de tenerme en el Politécnico. Muy bien, y sus compañeros se ríen, así, ah, sí, definitivamente. De este lado, tú cuéntanos ya, acá el muchacho se siente muy orgulloso de pertenecer a la Técnica 5, dice que es la mejor escuela, ¿verdad? Claro. La única y maravillosa y especial. Sí. Y además por eso te sientes bien seguro de que te vas a quedar en tu primera opción. Sí, la verdad que sí. Ay, pues, la verdad sí, no es por ser humilde, pero sí. A ver, cuéntanos cómo ha sido la experiencia en la Técnica 5, ¿qué es lo que te ha dejado? Pues la verdad es, bueno, con la ayuda de los profesores y pues los servicios que da la escuela, pues es muy muy bueno la educación que nos dan. Y pues nos ha servido de mucho porque pues ahorita que nosotros ya estamos en tercero y ya requerimos otros conocimientos porque ya vamos de salida hacia la educación media superior, pues sí que ya necesitamos más conocimientos y todo eso. Ah, okay. Ahora te das cuenta de que los profesores que odiabas en primero y en segundo, ahora valió la pena que te molestaran tanto, ¿verdad? Sí. Valió la pena tanta presión. De este lado tenemos a Fernando. Bien, Fernando, tú cuéntanos. Él también es de tercero, por cierto, aunque está de este lado, pero está apoyando a sus compañeros de primero, ¿verdad? Para darles mayor seguridad. Fernando ya había salido en DGSTV y entonces dice, esta es mi segunda ocasión y ya no estoy nervioso, ¿verdad, Fernando? No mucho. Ay, no, ya cuál es. Sí, él iba a conducir, nada más. Yo entré nada más para apoyar a Fernando. Bueno, Fernando, tú cuéntanos, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de la Técnica 5? Cuando conocí mi laboratorio de taller. Ah, ¿qué tecnología cursas tú? Electrónica. Electrónica. Y además, los 5 son de electrónica, déjenme les cuento. Y están muy orgullosos de su laboratorio, ¿verdad? Sí. Tú dime, ¿qué es lo que más te gusta de electrónica? Que nos ponen a trabajar con componentes que antes desconocíamos y no sabíamos que una pequeña parte de un circuito puede hacer que funcionen muchas cosas. Ah, ok. Te diste cuenta que las pequeñas cosas son grandes cosas. Sí. Ah, muy bien. ¿Tú te acuerdas de un proyecto que dijiste, híjole, este me quedó padrísimo, de laboratorio de tecnología? Todos, dice Fernando. Todos. No hay manera de elegir. ¿Cuál es el que están trabajando este ciclo escolar? Bueno, en tercer grado ahorita estamos realizando la construcción de un motor para auto. Ah, o sea, ¿un auto real? No, un motor solamente. Ah, no, por eso, pero me refiero así, grandote.
No, pequeño. Ah, como escala. Ah, escala. Okay. Yo dije, no, imagínense, tienen un motor ahí en el laboratorio. No, un pequeño motor. ¿Cómo de qué tamaño? ¿Pequeñito? Ah, ok, como de carro de juguete. Más o menos. Ah, perfecto. Y eso tiene que ver con que ustedes llevan mucho robótica en electrónica, ¿verdad? Entonces están como preparando ahí. Más o menos. Ok, bien. Pasamos el micrófono. De este lado tenemos a... Eduardo. Eduardo. Eduardo ya tuvo la experiencia en radio, ahora le tocó televisión, ¿verdad, Eduardo? Entonces, sí. Tú fuiste avanzando poco a poco porque eres de primero. Y dime, ¿tú te acuerdas ese primer día que estuviste en la técnica 5? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Ah, el primer día fue un día muy nervioso, la verdad, porque nos aplicaron el examen y pues así como... Como diciendo, todavía no sé si voy a pasar o todavía no. Después de eso, ¿cómo se llama? El primer día, pues empecé a hablar con unos compañeros, me junté con otros y fui aprendiendo, nos presentaron a los maestros, así también los talleres, los laboratorios, el laboratorio de biología, de pues más de biología. Es lo que okay. Me acuerdo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la técnica 5? El laboratorio de biología. Sí, a ti las ciencias es lo tuyo. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la materia también o nada más el laboratorio? El laboratorio. Ah, ok, que no nos vea el profesor de biología, ¿verdad? Muy bien, entonces el laboratorio, ¿qué experimentos han hecho en el laboratorio? Ahorita hemos visto la bilis de pollo, revuelto con unos componentes que nos dio la maestra. Uh-huh. Hemos estado viendo microorganismos con microscopios, con dos tipos de microscopios. Ya, okay. Hemos estado haciendo las prácticas de laboratorio, hemos estado anotando la conclusión, nuestras hipótesis, lo que pensamos. Ok. Y ya, no estoy. O sea, elaboraron todo el proyecto, desde el lado del proyecto escrito hasta el experimento ya en el laboratorio. Sí. Muy bien. Y fíjate que es algo impresionante, yo me acuerdo la primera vez que se ve un microorganismo en el microscopio, es como... no, es como lo que decía Fernando, ¿no? De pronto pensar que algo tan pequeño puede contener tantas cosas, es como cambia tu vida, ¿no? Sí. Muy bien. Y finalmente ya tenemos a la señorita. Ella también ya había venido a radio, ¿verdad? Entonces, sí. Ya, tú cero nervios, ¿verdad? Pues, sí, casi. Casi, sí. Muy bien. ¿Y tú te acuerdas del primer día? Sí, me acuerdo. Ella es de primero, fue hace que 6 meses, dice. Pero, se dice fácil, pero has aprendido muchas cosas en la técnica 5. Pues sí, porque ya en tan solo 2 bimestres que llevamos, hemos experimentado muchas cosas. ¿Y qué tal los amigos de la primaria? ¿Todavía te comunicas con ellos? Sí, yo creo que son importantes en tu vida, pero también es necesario conocer a más personas y algo distinto, ¿no? Porque no era igual ver a más chiquitos de primer grado que a los más grandes que ahora son de tercero, como mis compañeros. Pero ellos son súper buena onda, ¿verdad? Los venían juntos y les venían diciendo, ustedes no se preocupen, si entran en pánico, nosotros nos llevamos el programa, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Muy bien, y cuéntanos cómo fue ese primer día en la técnica. Pues, 5. Como todos, con nervios, pero también con emoción de conocer nuestros maestros, ver lo que íbamos a hacer, ¿no? Porque... Por ejemplo, como dijo mi compañero Eduardo, los laboratorios y también lo más importante yo creo que es el taller, que es lo que vamos a ir aprendiendo los 3 años que vamos a estar en la secundaria técnica. Ah, ok. ¿A ti también te gusta mucho tu laboratorio? Sí, me gusta mucho. ¿En primero qué están haciendo? Ah, bueno, pues ahorita en segundo bloque estamos viendo medios técnicos que implica sobre todas las máquinas y herramientas que elabora electrónica. Ah, porque fíjense, en electrónica, como en todos los laboratorios de secundarias técnicas, vamos como paso a paso, ¿verdad? Uh-huh. No creen que llegan el primer día y les dicen, ahí están las herramientas, construyan un robot, ¿verdad? No, vamos avanzando poco a poco, entonces de este lado con los chicos de primero, pues están viendo ahora teoría, ¿no? Mostrándoles todas las herramientas, todas las máquinas y su funcionamiento. Exacto. Ya los chavos de tercero, pues ya están ocupando las herramientas, ¿verdad? Fíjense que a mí lo que me encanta es esta visión de que ellos se acuerdan de su primer día y los de tercero ya están pensando en el último, ¿verdad? Qué terrible la cosa. Pero bueno, vamos a comenzar con esto que a veces vamos a balconear un poco a alguien. ¿Cuál es la materia favorita de ustedes? Ay, bueno, mi materia favorita yo creo que es el taller. Ok, y el laboratorio de electrónica y luego sería biología.
Ah, ok. También sí. La ciencia. O sea, ¿te gustan los laboratorios? El Exacto. De tecnología y el de ciencia. Sí. Muy bien. ¿Y Eduardo? Igual el de biología y el de taller. Ah, ok. Y ustedes se pusieron de acuerdo. Son muy buenos amigos, ¿verdad? Y ustedes iban en el mismo grupo. Sí. Entonces, a la hora que les toca ponerse la bata, porque en tecnología y en ciencias nos ponemos la bata, ¿verdad? Sí. Entonces es como su momento favorito del día. Sí. Muy bien. ¿De este lado? Bueno, a mí en mi caso sería matemáticas y taller. Ah, que aquí Fernando pues tiene que ver con que tú sí le vas a las ingenierías, ¿verdad? Sí. ¿Quieres estudiar? Ingeniería en sistemas. Ah, o sea, tú ya elegiste las materias de acuerdo a lo que viene en el futuro. Sí. ¿Y qué tal eres para las matemáticas? Sí, soy bueno. Humildemente. Bueno, sí manejo ciertos campos, pero algunos sí se me complican aún. Ah, muy bien. Y entonces, ingeniería en sistemas, que tiene que ver con las computadoras. En cierta parte, no solo son sistemas así computacionales, también son máquinas para producir o videocámaras. Así. Ah, mira, qué interesante. Ahorita se acordó, dije, por ejemplo, les podría ayudar con sus cámaras aquí en DGSTV, ¿verdad? Así como que volteó hacia allá y dijo, por ejemplo. Por ejemplo. Ok, de este lado. Pues a mí también me gusta mucho el laboratorio de electrónica y lo que es el laboratorio de química, porque pues ahorita en tercero nosotros ya llevamos química. Pues yo en mi caso me gustaría estudiar también sistemas o robótica, porque también me gusta mucho, por eso mi taller, porque todos los componentes que pues ni siquiera conocíamos y ya con el paso del tiempo en nuestro taller pues hemos logrado conocer qué tantas cosas hacemos con esos pequeños componentes que no sabíamos ni pues, para qué servían. Ok, los de el día que llegaron, el primer día que llegaron al laboratorio, de pronto veían muchas cosas y decían, y todo eso lo vamos a utilizar, ¿no? Y ahora sí. Ya ven que sí se utiliza. ¿Cuál fue tu práctica favorita en el laboratorio? Pues en sí todas me han gustado. Sí, no hay una favorita. No. Muy bien. ¿Tú tienes una favorita? Sí, es el laboratorio de electrónica. Porque okay. Yo quiero estudiar ingeniería en computacionales, en sistemas de computacionales. Ah, ok. Tú sí definido a las computadoras. Sí. Muy bien. ¿Y alguna vez te ha dado la curiosidad de arreglar una máquina, de desarmar? Porque dicen que los ingenieros desde pequeños, como ustedes, les gusta armar y desarmar, ¿no? Les encanta. Aunque después ya no lo puedan armar igual. Así como, ¿por qué me habrá sobrado este tornillo? Yo creo que no servía para nada. Bye. Entonces. Incluso en taller desarmé un DVD. Ah, ¿y lo armaste y funcionó? No lo armé. Porque... ok. Es que vamos en ese proceso sí. Todavía, ¿verdad? Entonces, ¿te gusta desarmar las sí. Cosas? Bien. ¿Qué más has desarmado? Desarmé un... Igual un DVD ahí en mi casa, un pequeño que ya no servía. Incluso me ayudó mi tío. Ah, muy bien. A darle mantenimiento. ¿Relacionado o nada más así por hobby también? No, nada más así. Ah, ok. ¿Y viste todas las piezas? Sí. Fíjate, para eso es muy bueno tomarle una foto del antes, ¿no? Ya que esté desarmado, ya sabemos cómo debe de quedar, al menos cómo estaba. Pero tú dices uno que ya no servía. Sí. Porque luego los ingenieros tratan de solucionar las cosas y nos las dejan peor, ¿verdad? No es cierto. Ellos no. Ellos son especialistas en su rama, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿te gusta armar y desarmar? ¿Qué más te gusta del laboratorio? Pues las conexiones que hacemos en protoboard. Explícame eso, porque yo no estudié electrónica. Ahí conectamos diodo LED, resistencias, transformador de bajada y algunos otros componentes. Ok, a mí me encanta cómo hablan los muchachos, así como si uno les entendiera. Yo sé que entre ustedes se entienden, pero esto es como que ya muy lenguaje electrónico para mí. Muy bien, entonces, lo que yo vi es que les encanta su laboratorio, ¿verdad? ¿Tiene que ver con su profesor? ¿Tienen un buen profesor? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo se llama? Mándenle un saludito, que hoy no vino con usted. Un saludo para el profesor Jorge Francisco. Y entonces él es, yo supongo que es un excelente maestro, porque a todos les gusta esa materia. Pues sí, la verdad, sí. Sabe lo que hace y sabe cómo dar su materia y enseñar a sus alumnos. ¿Cómo es que van aprendiendo en el laboratorio de electrónica? Pues como dijo mi compañera, en el primer trimestre pues nada más es lo que sería la teoría. En segundo ya vemos todo lo que son las herramientas que se utilizan en el taller. Y pues ya ahorita en tercero ya vemos ya desarmamos aparatos o armamos
cosas. Por ejemplo, ahorita el motor con el carro que está desarmando, bueno, que estamos armando, son componentes reutilizados de aparatos que ya no sirven. Y pues son cosas que podemos nosotros armar con reciclado. Ah, o sea, fíjense, están armando un motor a partir de materiales de segundo uso. Ajá. O sea, no es como que desarmaron un motor y ahorita lo están armando, sino que son partes de otros aparatos. Sí. Ah, fíjense, qué interesante. ¿Y dónde encuentran esas partes? ¿Van y desarman la licuadora de mamá o cómo? No, ¿De dónde salieron esas partes? Pues los DVDs que ya no sirven o las... O pues así, aparatos electrónicos que tienen componentes que nosotros podríamos reutilizar para armar otro componente. Ah, ok. Pero ustedes ya tienen la capacidad de identificar, eso nos podría ayudar para esto o así. Sí, en algunas veces sí, porque en otras pues todavía no conocemos qué es, pero algunas sí ya las ubicamos y ya sabemos que nos pueden servir. Ah, muy bien, perfecto. Fíjense, algo muy interesante que me gustaría preguntarles es qué esperan hacer más en el laboratorio, ya que les gusta tanto el laboratorio. ¿Cuál es el plan? Además, ahorita de lo que están haciendo con el motor, ¿qué otra cosa, qué otra práctica les gustaría realizar? Ya lo han hecho todo. Los de tercero dicen, de este lado, tú, Fernando. Sí, hay una que me gustaría realizar. Es el desarmado de un cautín que tiene el profesor. Es un cautín tipo pistola. Y sí está demasiado complejo, pero por el tiempo que llevamos y la teoría, no, todavía no es posible desarmarlo completamente. Ah, completamente, o sea que ya han desarmado a cierto nivel. Poco, no completo. Ah, pero ya sabes que por dentro es una estructura muy compleja. Sí. Ok, ¿y por qué te da curiosidad desarmar algo así? Pues es que hay dos tipos de cautines y tenía curiosidad de cómo funcionaba o qué diferencia tenía uno de pistola a uno de tipo lápiz. Ah, ok. No, les digo que los chicos ya hablan como profesionales. Muy bien. Allá los de primero, a ver, cuéntenme a ustedes qué más les gustaría hacer en el laboratorio. A mí me gustaría hacer los circuitos para que funcionara bien una televisión. O sea, un ejemplo, el Bluetooth, ¿cómo puede transmitir esta señal para que aparezca en otro aparato electrónico? Ah, ok. O sea, ¿cómo puedes hacer, cómo es que un control de televisión puede cambiar el canal y todo eso? ¿Cómo es que pueden enviar las señales y las puede recibir otro aparato electrónico? Y ese aparato electrónico, ¿cómo las recibe? Eso es lo que yo quiero aprender. O sea, ¿a ti te gusta la tecnología inalámbrica? Sí. La nueva generación, para que vean que nosotros, en mi época, eso del control remoto apenas estaba usando y él ya quiere desarmar uno, ¿verdad? ¿De aquel lado? Ah, bueno, pues mi compañero quiere ver ya lo más tecnológico, pero a mí me gustaría aprender más sobre las funciones básicas, ¿no? Porque de todas maneras es interesante, al menos cómo funciona una lámpara, ¿no? Todo el circuito que hay para que pueda encender, entonces es algo que decimos, es solo una lámpara, pero tiene más dedicación y que necesita tener un sistema para poder realizarse. Ok, fíjense, impresionante, ¿no? Yo creo que allá los de primero, pues sí se les va a conceder el deseo, yo espero, porque todavía falta mucho tiempo, ¿verdad? Los de tercero, bueno, pues ya escríbanselo a los Reyes Magos y a ver qué tal nos va, ¿no? Bueno, pues vamos concluyendo este programa. La verdad es que nos podríamos seguir, hay mucho que contar de la técnica 5, pero bueno, no nos queda mucho tiempo, así que vamos rápidamente con los saludos. Allá que ya tiene el micrófono, por favor, hacia la cámara. Ok, me gustaría saludar a mi maestro de taller, que es el maestro Jorge Francisco, y al maestro de matemáticas, el maestro Josué Rodríguez Nava. Muy bien, un saludo. A mí me gustaría mandar los saludos al maestro de matemáticas, al de taller, y a la maestra de biología y a mis familiares. O sea que tú quieres a todos los maestros. Muy bien. Bueno, yo quisiera mandar un saludo especial a un tutor que tuve que se llama Gustavo Mendoza, que me ayudó mucho para llegar hasta donde estoy en las matemáticas ahorita. Pues yo quisiera mandar un saludo también al profesor de taller y a nuestro director, José Farfán Gutiérrez, de la Escuela Secundaria Técnica número 5. Oh, pues le mandamos un saludo al director también. A mí me gustaría mandar un saludo al profesor Jorge Francisco y a nuestro tutor Luis Gerardo Gómez Miranda.
Ok, muy bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 5, que nos estuvieron acompañando el día de hoy en esto que fue nuestros alumnos. Yo soy Alma Rangel y como siempre les agradecemos también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Nosotros nos despedimos y no se vayan porque ya continuamos con más programación aquí en DGSTV. Digan adiós. Adiós.